para mí después de Felicitas era un desafío saber cómo seguía. Yo siento que esto me vino a buscar, que tiene que ver con algo que me gusta, que es el tango, y también hablar de nosotros, de nuestra música, de nuestro cine, que venía muchísimo. Y creo que Tita tenía en sí misma, era el instrumento perfecto para que yo pudiera mirar a otra mujer con esas agallas y que me contara de alguna manera la historia de nosotros. Así que no, fue un proceso largo, fue un proceso intenso de búsqueda, de por supuesto de escribir el guión, y son más de, van a ser 6 años ahora desde que arrancó la idea, pero un enamoramiento profundo, que es como uno se motiva y se apasiona para contar una historia. Para contarme a Tita. Me pasó algo fuerte con ella y le escribí enseguida por Facebook porque no tenía su contacto. Y a partir de ahí la tuve como muy presente, como que sentía que era ella. Y empezamos a hacer pruebas juntas, nos conocimos, se prestó a muchos castings. Y un día vino y cantó Pipistrella a capela y yo dije, watch, vamos, es ella. Así que estoy muy contenta de haber apostado a una actriz que tiene tanto talento, tanta capacidad y que se entregó visceralmente y profundamente durante el proceso que hacía falta que se entregara a trabajar y que salga tan hermosa de esta experiencia. O sea que va a dar tanto que hablar y que me emociona y conmueve mucho que Mercedes tenga este protagonismo. Porque hay regalos que te da la vida y que es uno haber encontrado yo ahí a la actriz y ella a la directora que pueda plasmar una figura tan importante como esta. Yo creo que Tita está feliz. Yo creo que Tita me fue guiando sobre qué sí, qué no. Y siempre siento que vuelve a aparecer cuando hace falta. Y tengo la sensación de que así como llevó a Mercedes, yo le hablé mucho, en todo sentido. Igual que con Felicitas fuimos con Sabrina a pedirle permiso, acá también había un decir. Porque durante el proceso de guión, a mí me fue fácil, fue trabajoso, fue algo, pero yo traje mucho, pero me venían las ideas, me bajaban. Y me parece que, estoy segura que está contenta, porque todo está saliendo bien. En verdad no quería dejar de contar de alguna forma la Revolución Libertadora por lo que significa en lo personal para mí ese momento histórico argentino y porque unía la posibilidad de hablar de su momento de no gloria y después dejarla arriba en su apogeo, en el apogeo que sea, en el que cada uno quiera ver, digamos. Yo creo que esa relación está contada con pasión y enamoramiento desde el principio y contradicción constante. Y la ruptura máxima, sin duda, es la escena donde ella decide quedarse. Pero yo creo que la ruptura viene viéndose. O si querés, la contradicción del desacuerdo. Es una pareja que pudo haber seguido con desacuerdos toda la vida. Pero cada uno seguía haciendo lo que quería. Y son dos divos, de alguna forma, y son dos apasionados. Por lo tanto, sin juzgar, pero sí tomando las riendas de Tita y queriendo a Tita y poniendo a la Tita en primer plano y con mucho amor, tomé la decisión de que ella fuera. Hay una de las escenas que es muy, muy, muy impactante, que es cuando es la fiesta de fin de año. Tita se va detrás de él al final y la discusión en el auto, esa es una
digamos que podría ser una muestra de lo que es la relación. Ahí se resume. Ellos. Sí, es como el punto máximo. Así se llevan ellos. Exacto. ¿Cuánto puede durar esto de poner, de tocar, con, perdón la expresión, sí, con sí, las manos en el cielo y con el culo en el infierno? Sí, siempre. O sea, ahí se muestra como el punto álgido. Los invito a ver el 5 de octubre, gran estreno, Yo soy así, Tita de Buenos Aires. No te la podés perder, te va a encantar.